Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hacer una tarta con base de boniato o batata. Sí, así nomás. Dos ingredientes, súper fácil, rica. Y arriba le podés poner lo que quieras. Vamos a empezar con la parte que a mí me da un poquito de pereza. ¿Para qué mentir si es la realidad? Ahí tengo boniatos que lavé. Batata si estás en Argentina. Hola, vecinos. En México, Chile, España, creo que en España es boniato, en México, Chile, no sé, lo tengo que buscar. Vamos a lavarlos, sacarle las partecitas duras, los agujeritos y pelarlo. Odio pelar boniato porque me quedan las manos manchadas, no me gusta. Ahora, armate cuando los tenés bañados porque vas a sacar músculo rallándolos. Si rallar zanahoria ya te agota, rallar boniato vas a sacar brazos. Mientras tanto, suscríbete, yo ahí estoy dejando la vida rallando 6-7 boniatos pequeños. Si son grandes, usados, que va a ser suficiente. Bien, una vez que están rallados, yo usé dos tipos de boniato porque eran los que tenía en casa, boniato criollo y boniato zanahoria. Los rallás, les pones un toquecito de sal, muy poquita porque el boniato tiene un gustito rico, entonces no precisa tanta sal. Un chorrito de aceite, que es opcional, yo se lo pongo. Y lo que le vamos a agregar ahora son huevos. Lleva 3 huevos. Mirá la simpleza de esta masa. Aparte no tiene harina, o sea, si no querés comer harina, estás comiendo un carbohidrato, pero que va a hacer que no te suba el nivel de azúcar así de al toque hasta la estratosfera. Y es súper rica que logré que la comieran todos los integrantes de mi casa sin decir nada. A todos les gustó, así que 10 puntos para mí, porque siempre hay alguien que se queja de lo que cocino. Siempre pasa, somos seres humanos, somos 4, así que bueno. Tengo una asadera que le puse un poquito de aceite y acá, como verás, le estoy metiendo mano porque quería que se amalgamara el huevo con el boniato, el aceite y la sal. Y en esa asadera con un poquito de aceite lo dejé caer y después con las manitos lo vas a aplastar para que quede compacto. Y esto le vamos a dar una precocción. Lo vas estirando. Racarrá, si querés déjame en los comentarios qué otra cosa le podrías poner arriba. Ahora yo te voy a mostrar con qué la hice yo. Pero si te gusta, comentame qué más le pondrías arriba, si yo tengo opciones para hacerla en mi casa con otros sabores. Bien, así que está bien compacta, la vamos a llevar al horno unos 10 minutitos. 10-15 minutos, siempre digo que depende. Mientras tanto, tenía un poquito de panceta y piqué un diente, 2 dientes de ajo. Un poquito de aceite en una sartén. Vamos a sofritar apenas el ajo para que no se nos queme. Un toquecito ahí, saborizar ese aceite. Y le vamos a agregar la panceta picadita para dorarla y darle que deje salir su sabor. Ven ahí, panceta. Listo. Esto muy poquito. Que se dore un poquito la panceta. Vigila que no se te queme el ajo. Y estamos pronto. En casa tenía mozzarella rallada, que la usé para hacer unos pancitos, que si no los viste están en el canal, pancitos rellenos de queso, son de salame, los usé para eso. Acá saqué la masa que estaba ya como con los bordes medios doraditos y bueno, la mozzarella rallada que eran como 300, 400 gramos, le puse el sofrito de ajo y panceta. Súper simple este relleno, casi que te lo vendo como pizza, mirá, si hubiera tenido salsa de tomate, armaba una salsita. Y te lo vendía como una pizza. Lo voy a hacer un día pizza. Mirá, sí, lo voy a hacer. Ya está, me decidí. Compactas un poquito la mozzarella, lo acomodas para que no te queden los bordes y después se te pegue. Y esto lo llevas al horno hasta que se derrita y se dore un poquito. Listo. Esto está riquísimo. Comelo calentito. Sí, corazoncitos. Amamos las tartas. Soy la señora de las tartas. Me encanta todo convertirlo en tarta. Así queda la masa, pero casi que no te das cuenta de que es una masa extraña, que no es harina con alguna cosita. Probala, está riquísima, ponele el gusto que quieras arriba, unos brócolis con huevito y nada. Suscríbete, dejale like y nos vemos la próxima. Chau.